Hola a todos, hoy os vamos a explicar cómo conseguir de forma rápida de suscribirnos de los correos basura que empezamos a recibir cuando nos hemos dado de alta en páginas, ya sean famosas, no famosas, que nos han cogido el correo y nos empieza a llegar publicidad, etcétera, etcétera. Es muy engorroso muchas veces conseguir de suscribirte de las páginas, aunque sean famosas, tiendas de ropa, de electrónica, de cualquier cosa. Entonces vamos hoy a hacer un pequeño tutorial, va a ser muy rápido, para que sepáis cómo podemos de suscribirnos de forma rápida usando el programa que ya os expliqué y os dejo aquí la tarjetita de Mailbird, que es un programa de correo electrónico que yo pues le he cogido mucho cariño, no gano nada haciéndole la publicidad, simplemente que le he cogido cariño, es muy útil y ahora ha dejado esa opción que la estoy usando casi todos los días para quitarme todo el correo basura y spam que me llega. Pues venga, empezamos. Pues abrimos el correo electrónico, bueno, el Mailbird. Y yo, bueno, en el vídeo anterior, si alguien lo ha visto o si le veis, visteis que hice dos correos de pruebas para enseñaros cómo iba el programa, que está aquí, de pruebas tutorial 1. Y hoy he cogido pruebas tutorial y me he empezado a dar de alta en tres o cuatro páginas por si quisiera comprar ropa o componentes eléctricos o, por ejemplo, la famosa Pinterest o... Vale, pues bueno, llevo una hora aproximadamente desde que me he dado de alta en tres o cuatro o cinco portales. Le he dado autorización. El primero de ellos, pues vemos aquí que ya he empezado a recibir algún correo de notificaciones. Por ejemplo, en Pinterest ya me ha llegado uno de han llegado los pines para más vistos de la semana. Vale, ¿qué pasa? Esto al transcurso, cuando llevamos ya 6 meses de dándonos de alta porque hemos comprado aquí, allá, empezamos a recibir los correos basura y ya no sabemos qué hacer para desuscribirnos. Por ejemplo, en el caso de Pinterest, tendríamos que abrirlo, ir bajando, bajando, como siempre, bajando, a ver dónde está lo de desuscribirse, buscar por aquí, aquí, dejar de recibir mensajes de este correo, le tendríamos que picar, etcétera, etcétera. Mailbird nos lo ha dejado súper fácil. Si os fijáis, cuando abrimos un correo electrónico, nos ha puesto el botón un subscript. ¿Qué significa? Pues muy fácil, que si le picamos, automáticamente él, bueno, nos va a hacer la pregunta: ¿está usted seguro de que quiere parar de recibir mensajes de Pinterest? Y tanto le vamos a dar a un subscript y automáticamente nos ha desuscrito. Súper fácil, súper fácil. Nada de tener que buscar aquí, que a veces no viene, si viene, no viene. ¿Vale? Sí deciros que, a ver, normalmente este botón va a aparecer en los correos electrónicos de páginas más o menos que son un poco legales y que están bien hechas. Si son virus y cosas como, por ejemplo, muchas veces nos llegan que ya vemos que es un virus de que alguien nos quiere colar, claro, no va a venir este botón. Pero en todas esas páginas que normalmente nos vamos dando de alta para hacer compras o etcétera, pues siempre nos va a venir este botón y va a ser súper ágil y súper rápido darle. ¿Ves? Si os fijáis en el primero, ya simplemente en el de confirmar el correo para darme de alta, ya venía el botoncito que si por error me he suscrito, pues le doy otra vez a de suscribirme. Pum, pam. Si esto lo vais haciendo en todos los correos electrónicos que habéis recibido en el último mes de publicidad de spam, pues conseguiréis de entrada de suscribiros rápidamente a un montón de cuentas que no os interesa estar recibiendo newsletter ni nada de eso. Como veréis, Mailbird te lo deja muy fácil. ¿Vale? Pues nada, simplemente este pequeño y rápido consejo para no recibir tanto spam y tanto spam, ¿vale? Gracias, hasta la próxima. Bueno, como siempre, deciros que suscribiros a mi canal si podéis. Iremos subiendo vídeos poco a poco de programas fáciles y manejables. Aquí os dejo otro vídeo muy interesante que podéis ver. Hasta pronto.